Muy buenas tardes, estamos comenzando juntos una nueva semana de trabajo en ULAM Noticias a través de los canales habituales de ULAM TV. A las 2 de la tarde hacemos un primer repaso y compartimos con ustedes los temas principales de este lunes 13 de julio. Kicillof y Larreta acordaron seguir observando datos para definir la continuidad de la cuarentena. Durante el encuentro que sostuvieron esta mañana, pautaron reuniones entre ministros de ambas jurisdicciones con el fin de coordinar las medidas a adoptar luego del 17 de julio. Los funcionarios adelantaron que las decisiones se tomarán hacia el final de esta semana. Por primera vez, se desaceleró el contagio y AMBA no superó el 90% del total de casos. Las 735 personas que están internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de coronavirus, el 95.6% corresponden a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, y el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional 51.2% y al AMBA casi 59.5%. Esto cuenta todas las personas internadas en terapia intensiva con coronavirus confirmado en estudio o por cualquier otra causa. Se reportaron 14 nuevas muertes y hay más de 44.000 personas recuperadas. La prioridad del gobierno es cuidar el empleo, aseguró Gabriel Catopodis. Nuestros ejes son ayudar a la pequeña y mediana industria y tener a la obra pública como palanca de reconstrucción del país, dijo el ministro de Obras Públicas, quien remarcó que la apuesta del presidente es por un desarrollo inclusivo. Detienen a dos changarines por el incendio intencional en el Mercado Central. Jorge Bedia y Juan Benítez habrían sido los autores del siniestro que destruyó esta madrugada parte de la nave 11 del lugar. Se supo que Bedia guardaba arresto domiciliario con pulsera magnética por un caso de violencia de género. La matanza, dos policías detenidos por el crimen de Lucas Verón en González Catán. Serán indagados por el asesinato del joven de 18 años, quien falleció el viernes tras haber recibido un disparo por la espalda en el barrio El Talita cuando regresaba de festejar su cumpleaños junto a un amigo. Los policías abandonaron al joven y no dieron aviso del episodio a sus superiores. La matanza confirma la inauguración del Hospital René Favaloro. Será durante esta semana, según lo adelantó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. El lugar estuvo paralizado 4 años y aportará 180 camas al sistema sanitario para afrontar el momento más crítico de la pandemia.